nos encontramos acá en el cementerio y como verán estamos en el pozo de los deseos. Vamos a sacar la agüita para regar el nicho. A la justo llegué a mi sola. Acá estamos sacando el agüita con los ovales nuevecitos. Dinero vale, ¿no? ¿Vale el chavo, el ocho, no? La cueta. Ah, me ganó, me ganó. Un lazo, mira qué pasa. Ya está. De esta manera saca el agüita acá, soguita, y su piedra mágica para que hunda. Ah, no. Sigue grabando. Quiero ver si voy a ver dónde camino. Mira, Darely, ve. Vale, casi te caes, papi, casi te caes. Bien grabó su caída para el blooper. Yeah. Toma. Yo el balde. Vamos, ya. No sabes, pues. Acá estamos recordando a todos nuestros seres queridos que ya no están aquí en ese mundo. Y algún día nosotros también estaremos aquí en el panteón. Dale like a este video, suscríbete y comparte ese video. Bueno, acá estamos en la cruz, el altar mayor, no sé cómo lo llamarán en tu país, acá también dejan sus flores, lo que tienen sus familiares enterrados en otros lugares. Aquí dejan también sus flores, por acá vemos a unos hermanos israelitas que van a hacer un pequeño show musical. Ahí vemos que están instalados ya con sus cosas, sus parlantes, su teclado, y por acá están ya parte de ellos. Miren, por acá está la tumba de mi hermano Josué. Esa geometría le he hecho yo, puesto su terno, para que se vea más elegante. Ahí está. Él falleció el 7 de octubre de 2016. Nació el 9 de septiembre de 1990. Así está su tumba. Falta hacer algunos arreglos todavía. Ya cuando la gente pague por los videos, se suscriban, ahí ganaremos más. Por acá tenemos algo sumamente curioso, vemos que aquí hay una casa de machimbrado o de OSB aquí en el cementerio, miren. Este es el cementerio, acá está la señora que vende. Marciano. Y acá tenemos una casa, parece que han invadido acá. Acá encontramos un gatito, un lindo gatito que ha sido aquí abandonado, me imagino, porque aquí la gente le da un poquito de comida. Bien, amigos, acá, como podrán ver, este es el cementerio San Lorenzo y este sería ya el nuevo cementerio que están por culminar, por terminar, y se puede apreciar que así se ve hasta el momento. Hoy, 1 de noviembre del 2023.